Muy buenas amigos, amigas, de nuevo. Ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta de Madrid para Barcelona. Esta mañana he descargado ahí la coslada donde me quedé a dormir. Muy bien. Una llamada sospechosa. Que no me interesa. Y se ha ido todo rapidito. Descargué en coslada los dos. Antes de la nube estuve con los dos terminados. Han ido la Valdemoro. Perfecto. Cuando sale el tráiler, estaba a punto de salir uno y se te metes usted. Perfecto. Me han ido a cargar un viaje completo para SEAT, para el Prat. SEAT Componentes. Y ahora estoy camino de vuelta. Pensándome bien, es un poco tarde, es la 3, todavía no han comido. Me voy a parar ahí, al BP, donde hay comida rumana. Voy a disfrutar de comida rumana. Y ya, tranquilito. Hay mucho tráfico, es las 3 de la tarde. Así que vamos para Barcelona, que esta noche voy a llegar en casa, como ahora cae la 8 y cuarto, tengo el disco disponible hasta la 11 y cuarto. Me he hecho los dos de 11 horita, una ayer de noche, una antes ayer, así que descanso de 11 y ya lo tengo. Mañana vamos a descargar ahí la Barcelona, la SEAT Componentes. Tampoco voy a madrugar mucho porque sobre las 10 y pico, 10, 11 tengo la descarga normalmente. Hoy vamos a dormir en casita. No está mal. Esta semana han dormido dos veces. Una vez en casa y esta va a ser la segunda. Hay semana que llegas, hay semana que no. Muy rara vez nos llegamos una vez la semana, así que estamos bien, con tiempo bonito, ahí la Fuenlabrada me cargó rapidito. Y esperáis todavía porque he dicho que puede ser que voy a recoger un palet más, no lo sé por dónde, y al final me mandó mensaje, olvídalo, baja. Perfecto. El camión, el volvito, de maravilla. Casi llegamos a 300.000 kilómetros, amigos, amigas. Va muy bien. Ahí atrás la plataforma tengo yo que revisar. Bueno, tengo que cambiar por lo menos dos ruedas. Vamos a ver cuándo podemos. No es urgente.
Vamos a verlo. Cuando podemos ir ahí a ver cómo cambiamos. Si recordáis bien vosotros, a que me sigue, han cambiado 4 la plataforma, justo cuando han cambiado la tracción. Mira que la plataforma le han puesto nueva el primer eje y último. En medio todavía tengo la goma original y ahora parece que el último eje está un poco más gastado. A ver, o le cambiamos en cruz. A ver, voy a hablar con mecánico cómo hacemos para darle un pelín de vida más, o vamos a poner 2 nuevas y va a aprovechar a los camiones que trabaja ahí de cercanía, como digo. Nosotros siempre ponemos goma buena, que estamos de ruta, es de cercanía, que anda muy poco por ahí. No lo sé, voy a hablar con mecánico. Puede ser que vamos a aguantar un poquito más a gastarse o no. Ahí la tema esta no me meto. Es un encanto. La carretera tranquila. Mirad vosotros, qué tranquilidad. La queja de este camión, aleta de la tracción, que son rotonda, cada sitio que tiene un poco de desnivel de entrada, lo engancho y esta mañana casi a sacarlo fuera. Menos mal que teníamos la ventanilla de la derecha, digo, levanta, sube, y no hay manera, porque el chasis de la remorque aprieta ahí. Bascane, la verdad que lo hace un poco sin la parte rotondeada, lo plana, entonces pasa por abajo del chasis. A ver, perfecto no puede estar nada. En este mundo me queda más de media hora, 197, la salida 277, unos 70, 80 kilómetros, 81 horita. Voy a entrar ahí. Podría pararme antes, la digo, no me paro, me voy ahí porque quiero recordar el sabor de mi país, de Rumanía. Ahí se hace comida igualito como en Rumanía. La verdad que no han parado de mucho tiempo, no me han parado ahí, son meses, por tema del disco, por tema no siempre se puede. Hoy, como vengo un poco relajado, me da disco, tengo disponibilidad, porque esta área donde está el restaurante, con 4 y 10 llego a la base. A veces, si vas a pillar algo,
te toca hacer otro descanso. Esperamos hoy que no va a ser caro, no va a ser esta cosa para piar nada y voy a llegar de tirón de ahí de la el BP, una gasolinera BP con un área, no es grande, hay unos, no lo sé, 20, 20 y pico, 30, no creo que le haga 20, 20 y pico, 25, puede ser 30, entre camiones, un aparcamiento bastante pequeño. Principio han pensado parar a comer ahí la kilómetro 198 en esta área. Luego digo, no, tiro un poco más, avanto más para llegar a comer ahí. Voy a comer ahí. Y si puedo voy a enseñarle la comida que voy a comer, no lo sé. Chorba de burta, michi. A veces o muchas veces me estoy parando ahí a comer cuando vengo de Madrid. Hoy no, hoy digo pa'lante, jueves, mañana viernes, yupi, que me queda último sábado de la escuela, como han dicho. Sí, señores. Fábrica de agua, unos 30 kilómetros ahí de la salida de la kilómetro 200. Antes, ahora no estuve de mucho tiempo ahí, la fábrica de agua con tampones para botellas de agua. La verdad que no me he hecho ni Rioja de mucho tiempo con tampones, no me he hecho ni Galdácano, ahí la Coca-Cola. Eso es, señores. Vamos a continuar cuando entro ahí la el BP va a enseñarme área, famosa área donde hay comida rumana. Hasta ahora.
que de Zaragoza a Madrid es todo una subida, una bajada, una subida, una bajada. Es un, con peso es un camino que cuesta. Ahora la bajada te empuja el peso, la subida te baja la velocidad. Es un camino una carretera que sube y baja, sube y baja. Mira, nosotros ahí ahora subimos, bajamos, subimos, bajamos. Guadalajara la 103, un poco más, 112, está llano, llano todo el camino, el reto, y luego del 112 empieza la subida, bajada, llegamos por 1100 de altitud. Muchos no lo notamos con camiones como este de 500 caballos, solo la subida, ves que baja, baja la velocidad y no puede más. Es mira, ahora bajamos un camino duro. Y ojo, que este año no hemos encontrado nieve. Normalmente por ahí, a ver qué va a llegar el mes de marzo, y casi siempre por Alcolea, Medinaceli, por ahí son los picos de frío más de toda la carretera esta. Y la nieve, me temo yo que va a llegar final de febrero, como siempre, principio de marzo. Suerte, tenemos automático, frena. Retarder. Lo mantiene, mira, la 93. Terminamos de bajar, subimos otra vez. Y así, así es todo el camino. ¿Qué pasó, Constantine?
es viernes, señores, ya estoy por Zona Franca. Es viernes 11:25 y estoy saliendo de SEAT Componentes. Y me vamos a hacer una recogida. Para la base voy a hacer una recogida angélica. Lo voy a traer la base. Ahora estamos en Zona Franca de Barcelona. Nada más grabado ayer, me han parado a comer ahí. Regulín, me han comido muy muy bien. Bueno, por mi gusto no ha salido la cosa como yo esperaba. Está bueno. Luego, después de comer, han terminado el descanso, casi una horita me han tirado ahí. Y de tirón, 3 horas y media, 3:40 por ahí, han llegado a la base. Me echó descanso en casita y esta mañana salí a Barcelona para descargar y ya estamos saliendo. Tardó un poco, sobre todo que este cliente lo quiere entre 10:30 y 11 a la descarga hacerlo. Casi siempre cuando estuve última vez la me echo así. Bueno, entré a las 10:30 en nave, abrí y justo que han terminado de abrir llegó el chico con todo, pim pam pim pam. Descargué 33 paquetes. No, 35 paquete, pim pam pim pam. Y ahora vámonos para Gélida. Gélida, la final. Han dicho que no voy a grabar. Mira, me voy la nave nueva, la instalación nueva nuestra, a cargar. Y han dicho, venga, voy a grabar la instalación nueva. Han hecho la recogida, ahora vengo de la base y me voy a ver. Instalación nueva que tenemos. Vamos a cargar un viaje de botellas para Ibi. Voy a salir lunes para Ibi, Alicante. Ahora vamos a la nave nueva. Vamos a llamar al chico a ver la que porta voy a cargar. Ahí cargo por lateral. Creo que son palets de 2 pisos, de esto remontable. Ya veremos, última vez han cargado de esto 48 palets, si no me equivoco. Creo que voy a cargar igual. Ahora llevo la instalación nueva nuestra, que ahí tenemos de todo. Botellas, de todo, almacenamos. Se carga contenedores, se carga de todo ahí, la instalación nueva nuestra. Y justo ahí la entrada en polígono, a la izquierda tenemos la Mercadona, un poco más adelante. Ahí mira el señal, logística.
y la nave blanca delante a nuestra. Ahí, señores, es la nave, instalación nueva, que estaba previsto que vamos a cambiar ahí nosotros con logística. Al final me han quedado la instalación vieja. Ahí es la empresa que dirige todo. Ahora voy a dar una... Ahí tengo que llamar. Me paro y le voy a llamar a los chicos. A ver dónde me dirige, dónde voy a cargar. A ver. Pim, 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 pim. A ver el numerito. A ver el numerito. Ahí está. El número cortito. A ver qué está por ahí. Muy buenas tardes, señor. Amigo, amigo. Vengo a cargar un IBI. Sí, que termina en 3601. ¿En uno? Perfecto, vale, hasta ahora. Y ya lo tengo, señores, la puerta 1. Ahí, puerta 1 es justo ahí la entrada y ahí. Vamos a... Esta es puerta 1. Bingo. A trabajar, a abrir los laterales, señores, señora. Y creo que falta levantar un poco el techo. Son muy altas los pares de vidrio. Hasta ahora. Bueno, ya estamos abriendo y vamos a levantar el techo. Mira, maravilla que se ha hecho. Mira la maravilla que se ha hecho. Ay. Ahí tenemos gatitos. Ahí va. Le damos para arriba, vamos a abrir la puerta de atrás. Carga lateral este y... Manolo, vamos. Te lo levanto para poder echar bien y cuando pesamos en otra parte te lo tiro para no estar. Ya lo sé, me toca a mí siempre los... Tú me has cargado última vez. Tú me cargaste última vez los 48, antes dos semanas, ahí la 4.
terminar de cargar y la casita. Veo que la batería está en amarillo. Hasta ahora que me queda, mira vosotros, todavía esta parte no está. Ay, señor mío, vamos a dejar la cámara y a trabajar. Porque... Y bueno, ya han terminado y ahora mismito vamos a salir. A salir. A sudar un poco. Al